la contundente advertencia sobre la última morada del rey Juan Carlos. Tras el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra y de Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía, se ha planteado la incógnita de dónde podrían descansar los restos mortales del rey Juan Carlos en caso de su fallecimiento, un planteamiento que se presenta con frecuencia a los miembros de la corona y que en este caso podría abrumar al padre del rey Felipe. La reina Sofía ha sido consultada sobre su última morada, tomando en cuenta los lugares de descansos de sus antepasados familiares y los recientes funerales de miembros de la monarquía. Sabemos que la reina Isabel fue sepultada en Windsor, en la cripta de San Jorge, y Constantino de Grecia reposa en los jardines del Palacio de Tatoi. Ahora se considera un panteón para el emérito. De acuerdo a una publicación de El Confidencial, Patrimonio Nacional ha estudiado la posibilidad de construir una nueva cripta subterránea al lado del Panteón de Reyes de El Escorial, que ya está al completo. Allí podrían reposar los restos del rey Juan Carlos en caso de su fallecimiento. Me da que no le gusta El Escorial. A mí me dice que es un lugar tétrico. Y añadió, bromeando, tampoco a los muertos se les lleva a los toros. Opinó la reina Sofía sobre el lugar donde podría ser enterrado su marido, unas declaraciones que las hizo dentro de la más clara espontaneidad. Según el medio citado, antes de que saltaran los últimos escándalos del rey Juan Carlos y, dado que no hay sitio en el Panteón de Reyes, se planteó la solución de construir en el Escorial una nueva cripta subterránea. En su día, don Juan Carlos cambió impresiones con personas de su confianza sobre qué solución adoptar, y una de las más estudiadas era mantener el Escorial como lugar de enterramiento, pero abriendo esa nueva zona. Se dice incluso que existen propuestas de levantar allí un recinto singular, arquitectónicamente original y emblemático que quedaría inaugurado con el rey Juan Carlos.